Los autores escolásticos defendían a la propiedad privada con 5 argumentos esenciales. El primero, que la propiedad privada hace posible un orden social justo. El mal existe porque los hombres son pecadores. Si los bienes se poseyeran en común, serían los hombres malvados, e incluso los avaros y ladrones, quienes más se beneficiarían, sacarían más y pondrían menos. El hecho de que los peores obtengan el mayor beneficio constituye un elemento pernicioso y una distorsión del orden natural. Segundo punto. La propiedad privada es muy útil para preservar la paz y la armonía entre los seres humanos. Es inevitable que se produzcan fuertes disputas cuando los bienes se poseen en común. El tercer punto. Los bienes productivos que se tienen en propiedad privada son más fructíferos porque es natural que se cuide más lo propio que lo común. De allí el proverbio, asno de muchos lobos termina comido. Cuarto, la propiedad privada es conveniente para mantener el orden en la sociedad y para promover la cooperación social libre. Si todo se poseyera en común, todos rechazarían realizar aquellos trabajos menos placenteros. Y quinto, ningún hombre, ni siquiera un sacerdote, puede desentenderse de los bienes temporales. Justamente con el pecado original aparece el problema de la escasez, que es el origen de los problemas económicos, es decir, la diferencia entre recursos limitados y deseos ilimitados. Otra contribución esencial de los autores de la escolástica tardía fue el determinar que los derechos humanos le pertenecen a todas las personas por su condición de ser hijos de Dios. Algunos autores protestantes señalaban que solo la persona que estaba sin pecado y que estaba en la gracia de Dios podía tener derechos. Francisco de Vitoria fue muy claro al decir que incluso los pecadores tienen derecho y que los españoles tenían que respetar los derechos de propiedad y los derechos de comerciar de los indios en las Américas. Y al mismo tiempo los indios deberían respetar los derechos de propiedad y de comerciar de los españoles y de los europeos. Fundamentados en su teoría de los derechos humanos y en sus ideas acerca de la importancia de la propiedad privada, los escolásticos elaboraron toda una doctrina económica muy consistente con los principios de la economía de mercado de hoy en día. Sus doctrinas del precio justo, por ejemplo, determinaban que el precio justo era el precio al que se llegaba por estimación común en el mercado, siempre y cuando no existiese fraude, monopolio o coerción. Reconocían que el Estado tenía derecho, o el príncipe tenía derecho, de fijar precios, pero mostraban que estos precios fijos solían causar más problemas y nunca beneficiaban a los que uno quería beneficiar. La teoría de valor económico de estos autores señalaba que los bienes en el mercado no valen de acuerdo a su naturaleza intrínseca. Seres animales, como ratones, a veces incluso podían quitar valor en lugar de añadir valor, porque comen el trigo en el granero. Y el trigo tiene naturaleza vegetal. En este tema citaban a San Agustín, que fue uno de los autores más claros en este tema. Santo Tomás también citaba a San Agustín, diciendo que la esencia del valor es la utilidad y no la virtud intrínseca de los bienes que uno intercambia. San Bernardino de Siena y muchos otros decían sí, la calidad o la virtud de un bien puede llegar a influir, pero hay que añadir
la escasez, cuánto escaso es el bien, y al mismo tiempo hay que tomar en cuenta el valor subjetivo del bien. En ese momento usaban la palabra deseabilidad, o en latín deseabilitas o complacibilitas. La teoría de valor de estos autores era consistente con sus teorías del precio justo. También recomendaban que las ganancias no deberían ser fijadas por el rey. El franciscano Duns Scoto había señalado unos siglos antes que el empresario o el hombre de negocios era tan importante para el reino que el rey tenía que tratar de garantizar una ganancia justa que le compense por los costos de producción. Todos los escolásticos posteriores criticaron esta conclusión y dijeron que si se garantizaba una ganancia justa, los ricos siempre serían ricos y los productores no tendrían cuidado de minimizar el costo de producción. Señalaban que si uno compraba y vendía a precios de mercado, uno podía tener ganancias muy altas, del 300%, señalaba San Bernardino de Siena. Ahora sí, si uno anticipaba mal las condiciones del mercado y perdía, las pérdidas las tenía que asumir uno mismo. El comercio internacional era visto como una forma de hacer que los frutos de la tierra que fueron creados para todos realmente puedan ser utilizados por todos. Una forma de ayudar a la comunicación entre pueblos con diversos talentos. Los primeros escritos de los sacerdotes aquí en las Américas, los que estaban en la isla La Española, que hoy ocupa la República Dominicana y Haití, eran trabajos que pedían la libertad de comerciar y que decían que era un escándalo que uno tenía que pedirle permiso a Sevilla, a España, para poder comerciar con otros países o otras colonias vecinas aquí en las Américas. Así que los primeros escritos económicos de europeos en las Américas fueron un pedido para mayor libertad de comerciar internacionalmente. Estos autores, especialmente Juan de Mariana, pero muchos otros, desarrollaron y elaboraron los orígenes de la teoría cuantitativa del dinero, que explica que el alza de precios generalmente se da por un incremento en la cantidad de moneda. El culpable de la inflación siempre era la autoridad, no el comerciante. Señalaban que emitir a veces en el corto plazo causa algunos beneficios, pero es como la droga que a veces en el comienzo a uno lo alegra, pero después a uno le hace muchísimo daño. Cuando trataban de ver por qué el gobierno estaba tratando de adulterar la moneda y ponerle más cobre a la moneda de plata y también bajarle la cantidad de oro a la moneda de oro, encontraban la respuesta en el enorme gasto público. Otro tema esencial que tocaban estos autores era el de la justicia distributiva, también muy importante para nuestros días. Para estos autores, la justicia distributiva no era sacarle a los ricos y darle a los pobres, sino era la justicia que debía existir en la administración de los bienes comunes. Por ejemplo, el padre de familia tenía que administrar en forma justa los bienes familiares. El príncipe o las autoridades tenían que cobrar en forma justa y distribuir en forma justa los impuestos. Así que todo el tema de los impuestos y justicia impositiva era tema de justicia distributiva. El tema de los cargos públicos, de los funcionarios públicos, es otro tema de justicia distributiva. Y el nepotismo era una de estas violaciones de la justicia distributiva. En ningún caso los autores escolásticos tardíos señalaron que los salarios, las ganancias, las rentas, los alquileres eran tema de justicia distributiva.
Estos eran temas de justicia contractual, justicia conmutativa. Así que se equivocan mucho los que dicen que la justicia distributiva de estos autores era la justicia social de la que tanto se habla hoy en día. Ellos en ningún caso hablaban de que era justo sacar a los ricos y darle a los pobres por la simple condición de que uno es rico y otro es pobre.